La verdad que muy contento, porque se nos dio nuevamente el triunfo, ¿verdad? Importantísimo para agarrar un poco más de confianza al grupo y seguir encaminado en lo que pretendemos, que es llegar lo más alto posible. Un comienzo un poco flojo, medio dormido del equipo en el arranque del partido. Sí, totalmente. Complicado el primer tiempo, nos costó entrar en el partido. Después tuvimos que hacer unas variantes que dieron resultado y nos tomamos posesión de la pelota y ahí empezamos a desarrollar el juego nuestro, ¿verdad? ¿Qué crees que la confianza del primer partido, el cansancio por el viaje hasta un ratito antes del partido, qué fue lo que hizo que arrancara medio tranquilo el equipo? Sí, en parte dos jugadores que anduvieron bajo, hablé con ellos y me dijeron que se sentían pesados, ¿verdad? El viaje los trató mal. Y creo que fue eso también, pues llegamos muy sobre la hora, me parece. ¿Hubo alguna charla fuerte, entre comillas, también en el entretiempo para recuperarlos un poco y que sacaran lo mejor de ellos o no? Claro que sí, era necesario porque se veía que 33 no era más que nosotros. Y sabiendo el equipo que tenía, teníamos que hablarle un poquito fuerte para que ellos reaccionaran y hicieran lo que hicieron en el segundo tiempo. Con dos victorias en los primeros dos partidos, bueno, y con unos días de descanso ahora que tienen con fecha libre, ¿cómo se les habla para que no bajen ese nivel de motivación y de juego para lo que viene? Es conversarlo, ¿verdad? Es tratar de práctica a práctica ir conversando, que todavía, como hemos dicho anteriormente, no hemos ganado nada, simplemente hemos ganado dos partidos importantísimos y quedan otros restantes para seguir adelante, ¿verdad? Tratar de que sigan motivados. Estos dos partidos sirven muchísimo por eso, ¿verdad? La motivación es otra. Y tratar de que no decaigan en lo anímico y en lo táctico-técnico, ¿verdad?